Bienvenidos otra vez a mi canal. Y para los que son nuevos, hola, soy Zulma, mi nombre es Zulma. Y pues bienvenidos, chicos, espero que les guste y que se queden aquí. Y como vieron en el título, chicos, les voy a hacer la reseña del iPhone 8 Plus. Les pregunté por Instagram, chicos, si querían una reseña acerca de este teléfono y muchos de ustedes me dijeron que sí. Y creo que es uno de los más nuevos que ha sacado Apple. Creo que lo sacaron en septiembre del año pasado, si no estoy errónea, creo que sí estoy bien. Sí, y pues chicos, ya necesitamos un teléfono nuevo, ¿para qué les digo? Miren el mío. Este es el mío, como ven. Ya el pobre ya necesitaba un descanso, ya necesitaba otro. Este es el iPhone 6S. Es de uno de los viejitos. Este es el Rose Gold también. Pues como ven, chicos, así se ve la caja. No es una caja blanca, típica blanca. No es como color cremita. Y pues aquí se ve el iPhone grande. Es Rose Gold. Y también las letras o lo escrito de la cajita, chicos, es Rose Gold. La manzanita es Rose Gold. Está súper bonita la cajita. Y pues este teléfono, chicos, es de 64 GB. Deja abrirlo, chicos, para que ustedes vean. No sé, a mí me encanta cuando hacen eso. So, así se ve las instrucciones. Y pues así. Ay, chicos, estoy súper emocionada porque la verdad sí necesitaba un teléfono. Pero ya lo necesitaba. Como ven, el mío ya no sirve para nada. So, así se ve, chicos. Así se ve mi teléfono. Ok, dejen enseñarles lo que tiene adentro. Lo primero que veo son los audífonos. Que la verdad yo casi no escucho música. Ay no, es raro. Pero no sé, casi no tengo tiempo para escuchar música. Y cuando escucho es usualmente por el radio o por otra, no sé. Pero no por el audífono, no en mi teléfono. Pero sí, chicos, se nota la calidad de estos audífonos. Porque tengo unos que lo compré de Walmart. Y sí se ven medio, sí se sienten estos súper suavecitos. Y súper resistentes. También tiene aquí, chicos, una bocinita. Por si tienes que hablar con los audífonos. Está súper bien. También tiene un adaptador para tu teléfono. Como saben, chicos, el iPhone 7 y el iPhone 8. Y creo que también el iPhone 10. Ya no tienen el agujerito que usualmente tiene aquí el iPhone. Para poner tus audífonos. Lo que tiene ya es como si fuera un cargador. Que es así, es el adaptador del cargador, pero ya son así los teléfonos, no sé por qué, pero te viene con tu adaptador en caso que tú ya tengas unos audífonos y quieres usarlos, te mandan este adaptador para que lo adaptes aquí y ya nada más lo pongas aquí así. Sí, que así se vea. También viene el cuadrito para el cargador, pero lo saqué. Y pues viene el cargador, chicos. Una cosa que no me gusta de los cargadores de los iPhone es que se rompen súper fácil. Se quebran, se queman, no sé qué les pasa, pero se dañan súper rápido. Y es lo que no me gusta. Aparte, el de ese ni está tan grande. En Walmart venden otros cargadores para el iPhone que están más largos, como de 4 o 6 metros, que eso sí que te lo puedes llevar hasta el baño, hasta la cama, hasta donde sea. Eso está súper chiquito, pero pues está bien. Otro cargador extra, no me daña. Y pues se ve así, chicos. Vamos a quitarle plastiquito porque no quería quitarle plastiquito por lo mismo que quería hacer el review con ustedes. O vamos a quitárselo. Se ve súper hermoso. Una cosa diferente de este iPhone, chicos, es que este está hecho o diseñado de vidrio. Lo de atrás no es como de metal como este o aluminio, no sé cómo se le llama. Este es otro tipo de material, este no. Este es de vidrio y una cosa mala de que sea de vidrio es de que se te puede romper más fácilmente. Tienes que tener más cuidado porque se imaginan si se rompe acá, se va a romper acá también. So,
Yo les recomendaría, si se van a agarrar este iPhone, que se compren un protector del iPhone y también un protector de pantalla. Porque lo malo de los iPhones, ustedes saben, si tienen uno o si no lo tienen, la pantalla se quebra súper fácil, súper fácil. Miren el mío. La orilla del iPhone, chicos, es color oro. Lo de atrás es color como cremita. No es tanto oro, es más cremita. La manzanita sí es color oro. También dice las letras iPhone en color oro. A mí que me tiene loca es la cámara. Esta tiene, como ven, dos camaritas. Una es para como enfocar súper bien y otra es como para llegar súper lejos. So, esto es una cosa nueva de iPhones. Si tienes el iPhone 7, si el 7 Plus, no vas a mirar tanta la diferencia de tu cámara a esta cámara, pero sí, de los iPhones 8 es la mejor, está más brillante, se enfoca más rápido tu cámara. Yo tomé unas fotos y videos, se los voy a poner por aquí, para que ustedes vean qué bonita cámara. Que me encanta de esta cámara, chicos, es que tiene el retrato, que se llama así en español, y tú puedes cambiarle la luz natural, o si quieres luz de estudio, o si quieres luz al contorno. También puedes poner como la luz a solamente enfocarla a algo que tú quieras. También lo puedes poner en blanco y negro. Me encanta. Aquí tomas tus propias fotos tú sola y los pones en Instagram y pareciera que sería tomadas por un fotógrafo profesional. Cuando saco video, chicos, y muevo la cámara súper rápido, la cámara enfoca las cosas súper rápido. No hace falta de que te quedes así, que enfoca, enfoca. Chicos, pues estoy grabando con mi celular, como ven. Como ven la calidad del teléfono, el video, me encanta. Si ven todos los colores súper verdes, pareciera que estuviera ya editado y que esos colores los hace más vibrantes, pero no. Así se ve, chicos, y pues, ¿qué les puedo decir? A mí me encanta el teléfono, siento que sí vale lo que cuesta. Y pues ustedes díganme, enfoca súper rápido, como ven, y aparte se ve súper clarito. Ustedes como lo ven, pónganme en los comentarios cómo ven la calidad. Yo lo veo súper clarito, creo que me veo hasta HD, creo que me pueden ver todas mis imperfecciones, pero ¿qué piensan ustedes? También me gusta la cámara lenta, tiene cámara rápida, y a eso me refiero, a que tomas un video y haces cosas así y es en cámara lenta. También si quieres cámara rápida, tú grabas algo y al principio está bien, normal, y después va a cámara rápida. Creo que por eso agarré el iPhone 8, porque quiero tener mejores fotos en mi Instagram y tomar mejores fotos, no sé. Otra cosa, chicos, que me gusta del iPhone es de que la batería te dura más, o eso es lo que promete, que te dura más. Y sí, ya lo he calado y creo que me puede durar la batería todo un día sin cargarlo. Así que eso es un punto bueno para el iPhone. Otra cosa que me encantó del iPhone, chicos, es de que tiene pantalla y brillo. Es
tono verdadero que se adapta automáticamente a la pantalla el iPhone según las condiciones de luz. Esto se refiere, chicos, de que tu iPhone, la pantalla, la luz de la pantalla se va a adaptar a según qué claro, qué tan oscuro está afuera, así para que no te dañe los ojos o para que veas bien el brillo de, y la intensidad de tu fotografía o de tus videos o de lo que estás mirando en tu iPhone. Otra cosa que me encanta del iPhone es de que tiene dos bocinas. Como ven, más volumen, así que está súper bien para los que les gusta escuchar música, cuando hablas por teléfono, que se escuche más clarito, eso me encanta. Tiene su cámara por delante, su cámara por detrás, la luz o si quieres flash, aquí está. Tiene los botones para subirle volumen o para bajarlo. También si tú quieres hacer videos en YouTube o videos en general para tu Instagram, para tu Facebook, esta cámara está excelente, chicos. No necesitan comprar una cámara así grande o tener una cámara muy cara o tener una cámara en específico para hacer videos. No, con esta propia cámara de tu iPhone está excelente para que hagan videos, para que tomen fotografías. También otra cosa que está súper bien si quieres hacer videos es de que ya viene integrado el iMovie. En todos los electrónicos de Apple, chicos, tienen esta aplicación que es el iMovie. Y el iMovie lo que es un programa para editar videos. Y si tu iPhone no lo tiene, chicos, ustedes lo pueden bajar automáticamente y sin pagar, sin nada, porque este servicio creo que todos los productos de Apple lo tienen. También el precio del iPhone es de $798 más taxas, que ya serían $857. Así me salió el teléfono, chicos. Sí está un poco caro, o sí está muy caro, para que digo poco. Pero pues si a ti te gusta sacarte fotos o quieres que tus videos o tus fotografías se vean más profesionales, creo que esta es una buena inversión. Creo que hice una inversión con esto y pienso cuidarlo mucho. Creo que pienso cuidarlo mejor que este, obvio. Porque como ven, este ya murió. Pero creo que sí lo voy a cuidar y ahorita no lo estoy usando tanto porque tengo miedo que se me quebre. Y así hasta que me llegue mis protectores lo voy a usar más. Creo que soy una fanática de todo lo que tiene que ver con los productos de Apple. Todo me gusta. Como ven, tengo aquí mi Apple Watch que es del mismo color. Como ven, es rose gold. Y pues a mí me encanta, chicos, me encanta todo lo rose gold. Creo que fue una buena decisión irme con este teléfono. Ok, chicos, ahorita que estoy mirando las instrucciones, saqué este papelito que se ve así, que tiene esta herramienta que es como un palito. Y según es para sacar esta parte que se ve aquí así, como ven. Tiene como un hoyito y tú le puedes hacer con esto y sacárselo. No sé cómo para qué sea. La verdad que no lo quiero hacer porque no dice. Nada más tiene la fotografía así, pero no tiene nada. Si tú sabes para qué es esto, ponme en los comentarios porque sí estoy intrigada. Y aparte se ve súper clarito. Ustedes como lo ven, pónganme en los comentarios cómo ven la calidad. Yo lo veo súper clarito. Creo que me veo hasta HD. Creo que me pueden ver todas mis imperfecciones, pero ¿qué piensan ustedes? Una cosa que se me olvidó decirles, chicos, es que también venden el cargador, que es como una ruedita y nada más pones tu celular así acostado y se está cargando, pero eso no viene junto con el celular. Eso tú ya lo tienes que comprar, pero pues creo que está bien. Yo creo que no es necesario, pero hay personas que les gusta ese tipo de cargador. No sé si en un futuro lo vaya a comprar, pero por ahorita no tengo el pensamiento que lo voy a comprar. Pero sí, chicos, coméntenme en los comentarios qué piensan del teléfono. ¿Ustedes invertirían en un teléfono así? También es un muy buen teléfono como para hacer videos, como lo ven. La calidad está súper buena, así que pues chicos, cuéntenme.
Pues ya se acabó esta reseña, chicos. Espero que les haya gustado, que se la haya hecho informativa. Y si tenían planes de comprarse ese teléfono, espero que haya contestado todas sus preguntas o dudas. Si tienen otra pregunta acerca del iPhone o cómo me está funcionando durante las semanas que van pasando, mándenme un mensaje en privado o pónganme en los comentarios y yo les voy a contestar. Así que chicos, suscríbanse, denle like al video y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Estoy súper activa en Instagram, así que suscríbanse chicos y nos vemos hasta la próxima. Bye.